Mirada a través de los muertos es una novela de ficción cuyo personaje deambula por el mundo, atraídos por hilos imperceptibles de un lugar remoto en Venezuela. Son personajes irónicos que buscan cómo encajar en esta gran engranaje que es la vida. Fingiño Dante es el protagonista, un periodista, un reportero, que detrás de una trama, una investigación, se conseguirá, o va a conseguirse, muchos obstáculos. Nunca se le llegó a imaginar lo que le iba a suceder en esta búsqueda de la verdad. Irónicos, cómicos, contradictorios, incluso, con sus semejantes. Mirada a través de los muertos está disponible en la plataforma internacional de distribución de libros, tanto en su formato impreso como digital. Mirada a través de los muertos es una obra que llevó mucho tiempo de trabajo y que es una alegoría a todo ese entramado que hay detrás de los medios de comunicación y detrás de los poderes que controlan el mundo. Kilómetros de memoria es una novela también de ficción. Los personajes se manejan en un mundo mágico, sorprendente, que los atrae. También en esta novela tiene un punto de encuentro, un punto de interacción con la novela anterior, Mirada a través de los muertos, que es un lugar secreto en Venezuela. Kilómetros de memoria está disponible en las plataformas de libros que venden en el ámbito internacional, tanto en su formato impreso como digital. Son novelas distintas, se pueden leer a la parte, y en esta los personajes van buscando ubicarse en un punto que los somete, trata de ocultar, y ellos con su ironía, con su irreverencia, su forma de ser distinta, van encontrando por fin un camino, un espacio que no los borre de la memoria de este mundo.